The Rock Boys in the building. Teflon Don. Hello. Good morning. Let's go, let's go. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Número 4. Número 4. Sergio Ramos. Cause I see you watching. Continuamos con esta cobertura especial y de equipo aquí en el Parque Kendall Indian Hammocks. Continuamos con este segundo día de evaluaciones del clásico La Ley. Y en el día de hoy fueron los jóvenes de 14 y 16 años de edad. Pero no solamente les quiero demostrar eso, también les quiero demostrar las personas que están trabajando tras bastidores y cómo se está produciendo todo este evento especial. Adelante. Hello, good morning, how you doing, where the move here? Welcome to the future, I'm the captain of the cool kids. The revolution's never been televised. Y para que tengan una idea de cómo está funcionando esta operación, este básicamente es punto cero. Aquí comienza toda la registración. A cargo de la registración está Mabel, Lizzie, bueno, todas las muchachas, Stephanie, Chabela, o sea, son demasiadas para nombrar. Y después que se registran, los muchachos van y se tiran las fotos. Después de que se tiran las fotos, van y se ponen sus camisetas respectivamente, dependiendo de la edad. Y luego van a uno de los tres fields, ¿no? El primero es batear. Y déjenme enseñarles los camiones de producción. Aquí, esta es la madre de todos los camiones de producción. Aquí está todo el papeleo. Aquí se procesa todo. Incluso aquí se edita. Y si venimos caminando, ven, Guille. En el DynaQuest, aquí se está grabando a todos los muchachos en la defensa, lo que es coger y tirar a primera o a home o a segunda base, y esto lo están grabando varios de nuestros colegas. Y si venimos al otro camión, sígueme, Guille, quédate conmigo. Aquí básicamente estamos grabando, en este camión de producción, estamos grabando los muchachos batear. Vamos a abrir a ver quién está aquí adentro en este momento. Nuestro colega Alain Alemán grabando todo lo que son los muchachos bateando y cada equipo uno por uno por nombre. Alain, di algo. ¿Qué te puedo decir? Alain, un saludo. ¿Trabajando? ¿Trabajando mucho? Mucho, demasiado. ¿Por el aire acondicionado? No, ni crea, ya no funciona. Vamos, estamos grabando. Pues eso es básicamente el equipo de producción, ¿no? Y hay muchas y muchas personas trabajando tras bastidores, como mi colega Guille. Guille, saluda. Hi. Ese es Guillermo. Así que continuamos con esta cobertura. Solamente le quería mostrar esto para que tengan una idea de lo que se trata la producción y cómo está funcionando todo. Continuamos. ¡San Florida Yankees! ¡Toca Pesco! ¡Miami Astros! ¡Lambre King on three! ¡Lambre King on three! ¡One, two, three! ¡Lambre King! ¡One, two, three! ¡Go! ¡Free agents! Go. One, two, three. All right, get out of here. Pero como pueden ver en esta competencia, no podía faltar mi colega Guillermo. A ver si llegó, llegó, llegó y se tira de cabeza. Momentico, Guille, ¿sobreviviste? ¿Sobreviviste? What was his time? ¿Cuál fue el tiempo de él? 6-6. Yeah. You got it, you got it? Oh, that was awesome. Oh, that was awesome. You want to see the replay? You want to see the replay? Of course we got that on camera. Oh, you know where to put you on. Your name, last name? Adrian Cuesta. Yeah, I saw a couple kids that have some talent, can progress through the future, and we grade them on their present and on their future, so what they are now and what they can be. All right, snappers on three, snappers on three. One, two, three, snappers! Yeah! Go! Como pueden ver a mi espalda, me he cambiado un poquito de posición para que vean que están ya alistando los terrenos de pelota para el tercer día de estas evaluaciones, que será el grupo de 18 años de edad, quizá donde hay más competencia en este torneo. Pero para más entrevistas y más de lo que sucedió en el día de hoy, paso con mi colega Alberto Tavares. Les informó René Pedrosa. Adelante. Ahora estoy con el equipo de los Rojos de Latin American. Latin American Red, un equipo de una categoría hasta 16 años. Ok, vamos a conversar con sus integrantes para que todos digan algo. ¿Qué les ha parecido
estas pruebas que se están realizando acá de Summer Classic antes de comenzar el torneo? Bueno, muy buena, hay competencia, poco exigente, pero me parece bien. Yo creo que está muy organizada y es un buen programa. Y creo que es una buena experiencia para todos nosotros. ¿De qué te parece todo esto, lo que estás haciendo aquí, estas pruebas antes de comenzar el torneo Summer Classic? Es muy bien, es una opportunity para nosotros enseñar qué son los talentos de nosotros. Amplia cobertura aquí en el parque Harmon Park de Kendall y continuamos con los entrenamientos y con las evaluaciones. Este es uno de los equipos que han venido hoy para las evaluaciones, el de Preferred Care Partners, y es uno de los favoritos. Ya ustedes vieron los reportajes que le hicimos anteriormente y al parecer ellos tienen muchos deseos de ganar. Vamos a preguntarles cómo les fue con la primera evaluación. ¿Cómo te fue hoy? De lo más bien, yo creo que todos hicimos de lo más bien, corrimos rápido y hicimos todo lo posible. ¿Tú crees que van a ganar? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el equipo más fuerte, más grande. O sea, nosotros vamos a llegar y vamos a destruir los otros. Ok, ellos quieren decir algo en cámara ahora para scare, para asustar un poco a los otros equipos. ¿Qué cosa es, chicos? 1, 2, 3, BDC. Snappers on 3, snappers on 3. 1, 2, 3, snappers. Shake and bake on 3, 1, 2, 3, shake and bake. 1, 2, 3, Osboys. Bueno, aquí están los Renegades a punto de comenzar su prueba de correr. Cuéntame, ¿estás preparado? Sí, sí. ¿Corres bien? Sí, sí. ¿Crees que vas a hacerlo bien ahora, no? Sí, sí. ¿Y tú? Corro más o menos. ¿Estás nervioso? Un poquito. Dime, ¿tú crees que van a ganar? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros trabajan mucho y trabajan. Somos los bárbaros. Bueno, ahí están un poquito nerviosos porque van a comenzar, como les digo, la primera evaluación, que es la de correr, así que continuamos más con esta cobertura especial y vayan, chicos, corran. ¡Vamos! ¡Vamos!